Hola, molt bona vesprada. Un dia més, es saludem des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairén, ací a la platja de Gandia. Suposo que aquesta imatge ja la tindrà més que controlada, aquestes meravelloses instal·lacions d'aquest hotel en primeríssima línia de la platja de Gandia. Precisament, avui, pues bé, ja veuen l'oratge. A partir d'ara, del mes d'octubre, ja es poden trobar oratge com el que està fent-nos avui, perquè acaba la temporada forta de l'activitat turística i s'enceta una completament diferent. Així és que no es menegen d'on estan, perquè anem a entrevistar al president de l'Associació d'Empresaris Hotelers de Gandia i la Safor, Vicent Frasquet, per a que es parle de l'activitat turística a la nostra comarca. Doncs, com els acabem de comentar, Vicent Frasquet és el convidat d'avui, president de l'Associació Empresarial Hotelera de Gandia i de la Safor. Vicent, molt bona vesprada. Hola, què tal? Buenas tardes. Bueno, estamos ya en octubre, hemos dejado atrás el mes de los meses de temporada fuerte de la campaña de verano de turismo. Es el momento de hacer balance y abrir una nueva campaña. Por lo tanto, vamos a empezar por el principio. El principio es los meses de verano que acabamos de dejar atrás. ¿Cuál sería el balance por lo que a la actividad hotelera, la ocupación hotelera en general? Luego ya iremos un poquito por meses, pero en general, ¿cuál sería el balance que se hace? El resultado ha sido bueno, en líneas generales, bueno, un poco menos de lo que se esperaba, porque claro, al final la tendencia siempre es vamos a hacer un poquito más que el año siguiente y a vender más rápido y a mejor precio, ese siempre es el objetivo, ¿no? Y este año ha costado más que otros años, ha sido un poco más complicado, ha habido un montón de factores que complicaban la situación, pero bueno, al final el resultado ha sido bueno, ha sido en la línea del año pasado, aunque haya costado un poquito más. Podemos seguir afirmando que la playa de Gandía es una de las principales destinaciones turísticas, no solo de toda la Comunidad Valenciana, sino de todo el conjunto del Estado español. Yo incluso más que eso diría que la playa es muy buen producto turístico y eso es importante y lo más importante es que tenemos que creérnoslo y trabajar sobre él. Luego ya el comparar con unos o comparar con otros, pues bueno, está bien, te sirve un poco como referencia, pero al final lo más importante es el centrarnos en eso, en ese producto que tenemos, que luego ves por televisión otras cosas y dices, ay, qué bonito es, pero realmente muchas veces no le damos la importancia que tiene a lo que tenemos aquí, vamos. Cuando dice tenemos que creérnoslo, eso significa que hay mucha gente que todavía no se lo cree. Cada vez menos, pero Gandía y tenemos un carácter peculiar, ¿eh? Yo me incluyo, ¿eh? Porque yo soy de Gandía y tenemos un carácter peculiar, ¿eh? Lo vemos que lo de fuera es lo mejor, vemos que el turista, el que está trabajando en un negocio que no está relacionado con el turismo, le cuesta muchísimo entender que el turismo es un beneficio, porque dices, bueno, yo tengo un taller de motos y arreglo las motos de los de aquí del barrio, no me afecta en nada el turismo, ¿no? Y no piensas que a lo mejor el que te está llevando la moto o el que la está comprando trabaja directamente. Es un ejemplo, pero como estos habrá miles, ¿no? Es importante que nos concienciemos todos los de Gandía, todos los gandienses, nos concienciemos de esto, ¿no? De lo importante que es el turismo y del gran producto que tenemos. Claro, porque la actividad turística tiene un peso específico en la actividad económica, en el producto económico de la comarca de la Safor. Claro, y además es un... Bueno, decir, no sé si me atrevería a decir que vivimos del turismo. Bueno, al menos nosotros sí. luego, evidentemente, cada uno según cómo le vaya, pero luego el efecto multiplicador que tiene es enorme. Solo basta ver en la playa cuando hay un hotel, alrededor del hotel, la cantidad de establecimientos fuera de temporada, ¿eh? Porque en temporada es otra historia, ¿no? Ahí vive todo el mundo, ¿no? Pero fuera de temporada tú miras un establecimiento y ves alrededor los negocios que se generan. Ves hasta el de las hamacas que justo delante tiene hamacas y a los 200 metros del hotel ya no las tiene, ¿no? Porque no tiene esa demanda, ¿no? Es un efecto multiplicador muy, muy importante, ¿no? La verdad que sí. Vicente, ¿cuándo podemos decir que empieza la temporada fuerte? Cuando se empiezan a trabajar un poco las estadísticas fuertes en cuanto a campaña turística, ¿hablamos de junio o directamente ya nos vamos al mes de julio? O en Gandía, en el caso de Gandía y las playas vecinas, ¿podemos hablar ya desde Fallas o desde Pascua? Pues mira, desde Fallas tradicionalmente no ha sido un...
no ha servido de tirón, ¿no? Un reclamo las fallas de Gandía, pero cada vez más se empieza a ver cómo la falla de Gandía atrae, e incluso muchos clientes, nosotros tenemos clientes que vienen, se pasan todo el día fuera porque se han ido a Valencia y luego vuelven a quedarse en el hotel. Les gusta mucho Gandía, están, pues bueno, vienen aquí, están a lo mejor dar un paseo y demás, pero ya sirve un poco de tirón la falla, tanto la de Valencia como las de Gandía. Pero realmente la temporada empieza, pues en Semana Santa tenemos ese pico, pero la temporada empieza cuando empieza ya el buen tiempo. Para fallas empieza ya un poco el movimiento, y la temporada como tal fuerte depende de hoteles, depende de zonas de dentro de la playa, pero a mediados de junio ya sería el punto álgido, ¿no? Ya para todos. Anteriormente, pues bueno, hay quien le empieza un poquito más pronto, y si nos vamos un poquito más hacia atrás, pues son esos picos de fines de semana, de buen tiempo, ahí es donde ya empieza a moverse todo. Y ya entrando en materia, en temporadas, en plazos, analicemos un poco junio por meses, agosto, septiembre por meses, por quincenas. ¿Cuál sería un poco el balance? Pues mira, julio ha sido un mes muy bueno. El tiempo además que tuvimos fue fantástico, ¿no? Además de un calor tremendo. Y el mes de agosto ha sido raro en todos los aspectos. Y como comentábamos antes, tuvimos esa semana nefasta del incendio, ¿no? En el que, aparte de que el tiempo no acompañó en nada, porque era un tiempo que no llovía suficiente como para apagar el incendio, pero llovía para fastidiar a todo el mundo. Luego también a nivel nacional, pues bueno, se oían noticias que parecía que se estaba acabando el mundo, y sí que es verdad que era una situación dramática en determinada zona, pero evidentemente al turismo no le afectaba directamente porque estaba muy lejos y no había ningún riesgo ni ningún problema. Pero es una cosa que se vivió ahí, y se vivió con mucha tristeza por lo que estaba ocurriendo, y también una situación triste de ver como se estaba llegando una información que no era la adecuada. Entonces ha sido un mes muy, muy raro, ¿no? De esta situación, pero bueno, al final se ha salvado el mes y poco a poco ha ido funcionando. El mes de junio fue el arranque de la temporada, pues ahí se juntaron muchos factores. Se juntaron que era una temporada diferente, difícil, la competencia externa empieza a moverse, hay países emergentes que países que ya habían tenido su momento por cuestiones sociopolíticas habían dejado de estar y ahora habían vuelto. Ves anuncios por televisión continuo, estás ahí en el Eurosport viendo y ves un montón de anuncios pues de Israel y Tel Aviv como escapadas juntas y demás. No estoy haciendo propaganda ahora, que no vaya nadie allí, que se tienen que quedar en Gandía, pero sí que es verdad que estás viendo eso y dices, ostras, es que están empujando muy, muy fuerte, ¿no? Luego teníamos una situación política complicada, ¿no? En el que al final esos cambios desestabilizan la situación, porque la gente pues coge un poco de miedo, ¿no? El decir, ostras, aquí qué está pasando, ¿no? Con esto, a ver si nos vamos a quedar, o lo típico, los pensionistas, si nos quedamos sin pensiones y cosas, que siempre que hay algún movimiento da miedo, ¿no? Y luego, pues bueno, también cuestiones climatológicas, que empezó muy raro también el mes de junio. Luego estaba el Mundial de Fútbol, que también hay gente que retrasa las vacaciones o las adelanta en función de estos acontecimientos, ¿no? O sea, al final se juntan tantas cosas que fue un mes complicado, que al final se cerró bien, pero que costaba, ¿no? Y de hecho, y antes lo comentaba, Gandía no ha notado esta situación tan, tan rara como lo ha podido notar Benidorm. Benidorm este año lo ha pasado mal, al final ha conseguido tener ocupaciones muy altas, como están acostumbrados ellos, pero se han llevado un susto de decir, ostras, algo que no les había pasado en muchos años, de no ver que no tenían problemas para poder vender, y este año se los han visto y han tenido que recurrir a precios, han tenido que estar buscando estrategias, pero se han llevado un susto de decir, oye, aquí qué está pasando, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido esa suerte por diferentes factores, de elementos diferenciadores con Benidorm, pero también tenemos que tener cuidado porque cuando veas las barbas del vecino pelar, ¿no? A nosotros nos puede y nos va a pasar factura todo lo que se hace para bien y para mal. Todo lo que se trabaje en calidad va a funcionar y va a servir para bien, y cualquier desajuste va a servir para mal. En resumen, ¿de qué día a qué día podríamos decir que ha sido el mejor momento en cuanto a ocupación hotelera se refiere a la playa de Gandía?
los mejores momentos desde San Juan, más o menos, hasta, pues bueno, primera semana de septiembre, que ahí ya se fastidió el tiempo. Esos serían los mejores momentos. Y luego los picos, pues son más dulces que en otras ocasiones, ¿no? Esos cortes de cascada o cortes de sierra, esos son preocupantes y por suerte, pues poco a poco se van dulcificando. Estamos ya, hemos dicho ya adiós al verano y ahora empieza otra campaña completamente diferente, en un perfil de turista, de visitante, también completamente diferente. Sobre todo, estamos hablando del turista senior, con las ofertas del Imserso, que acaban de ponerse en activo. Empieza el 15 de octubre toda esta actividad senior del Imserso. ¿Cómo se presenta esta temporada por lo que la ocupación en la playa de Gandía se refiere? Bueno, aún queda el último tirón de verano, ¿no? Aún nos queda nosotros somos optimistas y aún nos queda ese empujoncito, ¿no? De decir, pues bueno, aún estamos ahí peleando y ya está, ya pues el 15 de octubre una cosa así irá la cosa, pues bueno, medio y luego ya a partir de ahí pues ya vamos bajando un poco hasta lo que es ya noviembre, que son esos meses complicados. Realmente el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero son los complicados, los realmente duros de la playa, ¿no? Ahí ya tenemos, pues bueno, en octubre cada uno pues va un poco ya adaptándose ya con reduciendo plantilla o también adaptando el producto, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, actividades de animación en un hotel van cambiando porque ya no puedes estar haciendo las mismas que hacías en pleno verano. Incluso cualquier actividad que haces ahora resulta más sonora porque ya no hay ese ruido, sino ese ambiente ese que hay en la playa, ya se percibe de manera diferente, ¿no? Es una pena que llegan ferias aquí en Gandía y los que están se van directamente ya, los gandienses se van corriendo a Gandía ya es el momento de cerrar y de irte corriendo, y la playa la verdad que sigue viva y nosotros tenemos que trabajar para que siga viva, ¿no? Durante mucho más tiempo, ¿no? Referente al Imserso, que es un producto que está muy bien, pero le falta darle una vuelta importante, y esto es una cuestión a nivel nacional, porque temas de rentabilidad, pues la verdad que carece completamente de esa visión. Temas sociales, está un poco ya perdida esa visión social. Hay ahí, esto da para hablarlo mucho, ¿no? No es ahora el momento, pero es algo que deberíamos de ir planteando, sobre todo a nivel nacional. Pero bueno, ahí está, empieza ahora a mitad de octubre, van pues como siempre esas dos etapas, ¿no? La primera etapa hasta Navidades y luego ya después de Navidades la siguiente, que llega pues bueno hasta pues para Fallas, una cosa así, más o menos es lo que está. Y es bueno, es una alternativa, pero cada vez es menos alternativa porque cada vez es menos rentable. El concepto que se tiene fuera es que ahora por lo menos los hoteles viven del Imserso, por lo tanto nada de eso. No, lo que pasa es que los hoteles abren, el que le interesa tener el Imserso abre y va manteniendo, pues bueno, va funcionando. Pierde un poco, depende de si lo hacen bien, perderán menos, pero no es un negocio como tal. ¿Por qué abres? Dice, porque nadie te obliga a abrirlo ni a contratarlo. Pero bueno, al final mantienes una inercia, mantienes un personal, que al final es la parte más importante, que no puedes, porque si se van, luego a ver cómo consigues ya tener a esa persona, a ese equipo formado, ¿no? Y bueno, y al final, pues bueno, vas funcionando, vas arreglando las cosas y ya luego haces las inversiones ya más fuerte, pues de cara a la temporada, para empezar a funcionar. Pero como tal, la verdad que le hace falta un empujón fuerte y darle unas vueltas para que sea un producto que podría ser muy interesante. Claro, mientras llega ese empujón para hacerse ese producto, un producto interesante, se llega a entender que muchos hoteles cierren durante la temporada de invierno. Sí, y optimizan, ¿no? Y se buscan otras alternativas. Ahora mismo pues está el campus del voleibol ahí en la playa, ¿no? Y está pues bueno tocando algún que otro hotel, apartamentos, ¿no? Y hay un poco, pues ahí hay un dinamismo con esto, ¿no? Se trabaja pues eso con turismo deportivo, se está trabajando con turismo familiar, escapadas, turismo de negocios. De alguna manera, pues los hoteles, los que se quedan abiertos, o bien optas por el Imserso, o bien directamente buscas esas alternativas y poco a poco, pero claro, te tienes que adaptar a una realidad diferente, ¿no? No es el verano, y también que el cliente esté concienciado que no va a venir aquí como en verano, porque evidentemente no vas a llegar a bañarte, buscas otra cosa, pero que no deja de ser un producto fantástico, la verdad. Claro, siempre que hablamos de la actividad turística es la combinación de la iniciativa público y privada.
que mejor cabe en este ámbito como es el turístico. En este sentido, desde el ámbito público se habla mucho del potenciar, desde hace muchos años, de potenciar el turismo de congresos. Uh-huh. Parece ser que ahora se ha abierto una nueva infraestructura que va a darle un empujón. ¿Cuesta mucho mover el turismo de congresos en la playa de Gandía? Porque podría ser también un poco, no la panacea, pero dar otra salida, ¿no?, en fuera de la temporada de verano. Es complicado primero porque no tienes determinadas infraestructuras, luego no se cuesta mucho definir el inventario de lo que tienes, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a hacer esto y a ofrecer esto en determinados momentos, ¿no? Y se está trabajando en ello. Ahora, en noviembre hay una feria ahí en Barcelona a la que vamos junto con el ayuntamiento, pues para ahí estar trabajando lo que es el tema de turismo de congresos, ¿no? Luego es muy importante la infraestructura esta que ya se ha abierto en verano y ahora se tiene que remodelar un poco la parte de jardinería para poder ya ponerse en serio a funcionar, y a partir de ahí pues eso, tener ese inventario y empezar a trabajarlo. Aparte de eso, las empresas lo hacen con tiempo. O sea, una empresa tú no lo haces y llegas hoy y dices, no, voy a hacer aquí el congreso, ¿no? O sea, una empresa, y cuanto más grande sea, más complicado lo tiene. A lo mejor estás hablando a 2 años vista, te están gestionando el evento que van a hacer, porque claro, y más si estás en una multinacional que te está moviendo, pues eso, de todo el mundo, gente, tienen que coordinarlo todo. Y claro, hay que primero ofrecer bien ese producto y tener claro qué producto vas a ofrecer. Se está trabajando en ello, es lento, pero es una apuesta y es una vía más y no se tiene por qué descartar. Vicente, como presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de la Playa de Gandía y de la SAFOR, ¿en la Playa de Gandía tienen cabida más hoteles, más plazas hoteleras? Sí que tienen más plazas, y parece una contradicción porque dices, luego en invierno cierras, ¿no? Pero a ver, realmente el abrir o cerrar, que luego eso es una decisión de cada uno, pero sí que es verdad que en temporada alta puede funcionar muy bien. Las plazas, evidentemente, pues plazas de calidad, y a partir de ahí a funcionar. Y no se tiene que ver al que tenemos al lado como un competidor, sino que es un colaborador más y que hacen que la playa sea más grande, ¿no?, y que ese ambiente esté más extendido, ¿no?, y sea más duradero. Lamentablemente el apartamento como tal no tiene un tirón fuera de temporada, y ese apartamento que está vacío no tiene ningún tipo de retorno en esas fechas, mientras que un hotel tiene un movimiento. Tú fíjate, simplemente el que viva cerca de un hotel, en caso de tener un problema, de tener alguna historia, que siempre puede ir a la recepción del hotel y decir, oye, mira que estoy ahí, hay vida, ¿no? Mientras que en un apartamento te quedas tú solo en tu bloque y dices, a ver qué haces, ¿no? O sea, eso da un aporte de vida a la playa, y fuera de temporada, y luego en temporada tienes un producto mucho mayor y un producto más consistente y que lo puedes ofertar de una manera mejor. Ya para ir rematando esta charla, Vicente, importante el tema de las nuevas tecnologías en la actividad hotelera. De hecho, en los últimos días del mes pasado de septiembre usted participó como director del Hotel RH Bairén en una mesa redonda en la cual se hablaba de las nuevas tecnologías aplicadas, para que todos nos entiendan, en la gestión de ingresos. Sí. Fue unas jornadas interesantes, importante, porque se hablaba de turismo inteligente. Hay que ofrecer esa última tecnología, esas aplicaciones, esa oportunidad de acceder al turista que viene. Claro, es que la tecnología está ahí, ¿no? Y el producto cada vez es más complejo, la venta cada vez es más compleja, y al final el objetivo nuestro es vender, pues eso, vender lo mejor al mejor precio posible y en el mejor momento, ¿no? Entonces, esto solo se consigue, pues bueno, con tecnología y con gente detrás suficientemente preparada como para aplicar esa tecnología, ¿no? Por eso un acierto que la propia universidad sea la que está fomentando esto, ¿no? Fomentando turismo y turismo inteligente, ¿no? Ese uso de la tecnología para el turismo es fundamental, y que se haga en Gandía, ¿no? Que una plaza, pues bueno, tradicional turística, pero que se crea, volvemos a como hablábamos al principio, que se crea la plaza, la importancia que tiene el turismo. Paralelamente a eso tenemos lo del Focus PyME dentro de unos días también, ¿no? Es importante que se mueva Gandía, pero que se mueva ya no solo con él a nivel de turismo, sino a nivel de creer en ese y de utilizar esa tecnología para eso, para mejorar, para poder vender mejor, porque al final no deja de ser un negocio, los hoteles no dejan de ser un negocio, pero bueno, tienen su repercusión, y su repercusión muy buena, y son muy intensivos en capital humano.
Muy bien, Vicente Frasquet, como director de presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Gandira Safor, muchas gracias por atendernos y a seguir trabajando, porque vemos que hay mucho, mucho por hacer todavía. Esa es la gracia, ¿no? Que haya mucho para hacer y muchas ganas. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Vale. Ja saben, volíem parlar de l'activitat turística, que és una de les principals activitats econòmiques en el conjunt de la comarca de la Safor Valldigna. Així és que ja veiem com està la situació en aquesta nova temporada que s'obri, temporada turística, després de tancar la dels mesos fos de l'estiu. Este és el contingut d'avui, ha estat el que volíem contar-los en el test de magazín a Telesafor. No res més, gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa, sí, a Telesafor. Com ja sabeu, la barraca fallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seva llarga trajectòria ha fet que, any darrere any, siguin més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seva indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la barraca fallera reba en 2010 el guardó del certificat SICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de raió, seda i fins i tot un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada. A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller. Avui, la barraca fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos, on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva. Respecte a raions, la diversitat de tons aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí, i destacant novetats com l'acer, l'oasis, el lambro, el bahia i el taurit. En relació als dissenys de les confeccions, a la barraca fallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats amb vares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al to del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta. Per això, la barraca fallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda. A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per aquest tipus de tipons destaquen els rasos, els brocats i els velluts llaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí segueix sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats, i on cada vegada més són els que trien per als seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les jaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó, i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època.